Bella actriz del cine de oro, tiene un parentesco con Ana Bárbara que pocos conocen. Esta es su historia. Olivia Michel, originaria de Colima, debutó en la pantalla grande en el año de 1954 y también fue reconocida actriz de teatro y televisión. El cine de oro vio pasar por sus filas a una gran cantidad de actrices, y muchas de ellas tienen algún parentesco con artistas de la época, como es el caso de la bella Olivia Michel, quien triunfó en la pantalla grande y se convirtió en suegra de la cantante Ana Bárbara, aunque pocos conocen la historia. Olivia Michel Ramírez nació el 20 de marzo de 1941 en la ciudad de Colima, Colima. Era hija de Rafael Michel y Leonor Ramírez. Estudió decoración de interiores, pero luego tuvo interés por la actuación, razón por la que entró por 3 años en la Academia Cinematográfica de Andrés Soler. Luego, estudiaría 3 años más con el director de teatro, Sequizano, al igual que otras guapas actrices como Begoña Palacios. Debutó como actriz en el cine con la película Y mañana serán mujeres, del año de 1954, llegando a filmar más de 40 películas. En la televisión, tuvo aportaciones a finales de la década de los 60s y también fue una reconocida actriz de teatro. En el año de 1959, la guapa actriz se casó con el director, guionista y escritor argentino José María Fernández Unzain, quien en la década de los años 50 estuvo casado con María Elena Durañona Ibedia, y después de su divorcio con Michel, contrajo nupcias en 1967 con la actriz Jacqueline Andere, con la que permaneció hasta su fallecimiento el día 18 de junio del año de 1997. Para el año de 1962, Olivia recibió a su primer hijo de nombre José María, mejor conocido en el medio artístico como El Pirru, quien fue esposo de la actriz Mariana Levy, con quien llevaba 5 años de matrimonio y tenía 2 hijos, Paula y José Emilio, cuando trágicamente ella falleció el día 20 de abril del 2005. Meses después, comenzó una relación con la cantante Ana Bárbara. La famosa intérprete de Bandido se casó con Fernández en enero del 2006 y formaron una familia junto a sus hijos, Emiliano, el primogénito de la cantante, y Paula y José Emilio, los hijos que procreó con Levy. Por esta razón, la también compositora se convirtió en nuera de la actriz Olivia Michel, formando un parentesco que muchos desconocían. Actualmente, Ana Bárbara, cuyo nombre verdadero es Altagracia Ugalde, y José María están divorciados. A partir de los años 80, Michel inicia una exitosa carrera como escritora de guiones cinematográficos y de obras teatrales. Incluso, fue nominada en el año de 1986 al Premio Ariel en la categoría de Mejor Guión y Mejor Argumento Original por la película Mexicano, Tú Puedes, la cual fue dirigida por José Estrada e interpretada por Sergio Jiménez y Carmen Salinas. Actualmente, a sus 80 años, pasa sus días en la casa del actor, situación que causó polémica entre algunos compañeros actores, como lo fue la recién fallecida Carmen Salinas, quien criticó en una publicación de Twitter la decisión de El Pirru de llevar a su madre a la casa del actor. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y lo hayas disfrutado, tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.